Vamos a hablar sobre la llegada de los primeros 200 kilómetros de rieles para las vías del ferrocarril central. Esto unirá el puerto de Montevideo y ahora serán trasladados a la planta de soldadura en Florida. Están a cargo estas obras del grupo Vía Central, que está integrado por las empresas uruguayas SACEM y Berques y la española SACIR y la francesa NGE. También recordemos que se están juntando firmas y ayer Ruibal había dicho que si se detiene la obra, el Estado debe pagar $400.000 al día a las empresas. Vamos a recordar parte de la entrevista de Ruibal en el día de ayer. Bueno, así pasa en mucha parte del mundo, pero porque aquí hay que pensarlo así. Muchos de esos pueblos a veces nacieron alrededor de estaciones de ferrocarril. Y hoy en día, cuando se habla de fomentar el transporte de pasajeros, que yo creo que en esta vía en particular, sin duda, va a existir transporte de pasajeros, es necesario que el ferrocarril pase por ahí. Porque si pasa lejos del centro del pueblo, ya la gente no lo va a utilizar tanto. Entonces, y además hay que pensar el mundo de lo posible. Algunas de las ciudades que de los pueblos que estamos pasando se están bypaseando. Santa Lucía es uno y otros. Hay otros que es económicamente inviable. Estamos hablando que bypassear algunos de los pueblos que se están pidiendo por ahí saldría del orden de $200 millones más, además de, sin contar las expropiaciones. A mí no me corresponde opinar si está bien o está mal juntar firmas. A mí lo que me corresponde sí es decir que el modo ferroviario es el modo más eficiente para transportar mercadería en volumen, que este es un ferrocarril moderno, que la traza fue muy bien estudiada, que hubo impacto de estudio ambiental hecho cuando se hizo el pliego, Que siempre se pueden cambiar los proyectos. Y sí, con dinero y con tiempo hacemos, en ingeniería hacemos lo que quieran. Pero hay que tener el dinero y el tiempo. Y eso me parece que este no es el caso. Dinero y tiempo era lo que nos decía Alejandro Ruibal, director de SACEM y representante legal del grupo Vía Central. Y por otro lado está por el costado de la vía, que nació en el barrio Sayago. Es un colectivo integrado por personas que se opone justamente al trazado de las vías del ferrocarril central. Hoy en día el colectivo está instalado en todas las ciudades que va a atravesar el ferrocarril y se van a presentar las firmas, como decíamos, a la Junta Local de Florida para promover entonces un plebiscito que habilite la modificación de este trazado. Esa será la respuesta de Ruibal y ahora vamos a escuchar a Marcelo Hospital, integrante del colectivo por el costado de la vía. Gracias, Marcelo, por venir. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar acá nuevamente. Creo que esta es la parte noble de la profesión de ustedes, que es ponerle el micrófono a los de abajo, a los vecinos. Fundamentalmente para mí es un honor porque te sé una periodista comprometida. Voy a contar una anécdota de hace muchos años, unos cuantos años. Vos eras periodista de calle, hacías el informativo de la mañana y después hacías notas para los demás informativos. Sí, no la dejes quemada con la cantidad de años que tiene. No. Estábamos en los 70. No te sumes a esto, Leo, por favor. Estábamos en ese entonces luchando contra la instalación de una cantera en Suárez. Mm. Y vos caíste un poco tarde. Ya sabían. Eso no es responsabilidad mía. Cubríamos todo lo que había. Llegábamos cuando llegábamos. Ya se habían hecho unas palabras por parte de Jaume, que era uno de los que lideraba aquel movimiento. Y luego estaba otra segunda parte de ese evento, que era la comisión del Parlamento visitaba el lugar y había una asamblea junto a los vecinos. Y bueno, vos estabas medio que perdida en la cantera, haciendo equilibrio entre las piedras, y ahí yo te dije, esto no terminó acá, de ahí vamos para allá. Entonces, eso que demuestra, porque además, cualquiera que seguimos este programa, te sabemos a vos una persona preocupada por el medio ambiente. ¿Tá? Y, sí, bueno, y a lo que voy es que cuando yo pensé, ¿cómo le puedo tocar el corazón a la gente, a los uruguayos? Porque este es un tema que venimos trabajándolo hace años. Yo ya estuve en este mismo programa, no en el piso, pero sí desde la estación de Sayago, hablando de este tema. Y ahora tenemos que reeditar todo otra vez. Porque pareciera que nosotros no dijimos, antes de que se firmaran los contratos, todas estas cosas que estamos objetando. Marcelo, desde el punto de vista ambiental, ¿realmente el ferrocarril es un problema grave? No, nosotros somos pro ferrocarril, 100%. En mi caso particular, yo amo el ferrocarril. Una de las cosas que más me duele es cómo se está desmantelando
lo que era el acervo, el patrimonio ferroviario, estamos hablando que hay edificaciones de 1869. Ayer cuando decía Ruibal que los ingleses habían hecho muy bien las cosas, sí, las hicieron excelente hace 150 años. Entonces, desconocer la transformación demográfica que sufrió Montevideo a lo largo de los 270... Montevideo y todas las zonas que cruza el tren, a lo largo de los 273 kilómetros. Desconocer el impacto que va a tener el tren de UPM, el ferrocarril central, en todas esas localidades del interior que las parte al medio, es desconocer las cosas más obvias y más básicas para poder discernir si es o no contraproducente la instalación de este tren. Ajá. Ayer Rival decía, no es tan así, no las parte al medio, en realidad es un tren que pasa una vez por hora, corta un minuto y medio, dos, con las vías bajas. Con las vías bajas, bueno, con las barreras bajas, pero después... El talanteo de Ruibal es indignante y es una falta de respeto total. Porque nosotros como colectivo y como movimiento nos manejamos con documentos. Ajá. Hemos asistido a infinidad de reuniones con autoridades de distintos niveles de gobierno, tanto departamentales como del Ejecutivo Nacional saliente. De las 5 intendencias... Montevideo, Canelones, Florida, Durazno, Tacuarembó. Hemos estado con la Defensoría del Vecino de Montevideo. Hemos estado en la comisión del Parlamento que maneja temas de transporte. El propio subsecretario asignado, Olaizola, estuvo advertido y participó de esa reunión porque era uno de los integrantes de la comisión de transporte. Entonces, cuando nosotros escuchamos en este programa ayer cosas, bondades, es decir, bondades, estas son las bondades. Yo vengo a presentar las bondades del proyecto. Yo trabajo, nosotros también trabajamos. Y trabajamos honorariamente para que el Uruguay pueda sacarle el mayor provecho a esos 2.225 millones que va a invertir. Porque un error muy repetido es decir que la obra cuesta 1.000 millones. Es que la obra cuesta 1.000 millones. El Estado después paga 2.000 y pico. Exacto. A los uruguayos nos va a costar, como dice el propio Ruibal, $400.000 por día, durante cada día de esos 18 años consecutivos que va a haber que pagar. Fíjense la magnitud de la cifra que estamos pagando por ese tren. Yo voy a hacer una pregunta porque otra de las cosas que pensé, había leído un tuit de Leonardo Bercón, yo no sé si hace muchos días, pero lo leí ese tuit, que a sus padres, hacía 2 semanas más o menos, estaban sin servicio de internet. Se lo arreglaron. Ya lo arreglaron. Una vez que pusiste el tuit. El tuit ayudó. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Yo dije, mañana voy a desayunos informales y tengo que planificar por dónde ir. Porque lamentablemente en este país las cosas se manejan así. Los 35.750 que viven al costado de la vía no tienen la suerte de tener un hijo, Leonardo Bercón. Que tal vez... Haciendo ese tuit pudo posibilitar que a los padres en menor tiempo le coloquen, le reinstalen el servicio. Nosotros estamos viviendo en la impunidad del Estado que tiene un montón de instituciones y que ninguna da respuesta a los intereses y a los derechos reconocidos por la Constitución. Ninguna de eso, te puedo decir, me reuní con el municipio, has pedido reuniones con el gobierno electo, estuviste con Heber, tuvimos nadie da respuesta. Dos experiencias positivas. La Defensoría de... El vecino de Montevideo, excelente, la señora Agostini, que ahora ya dejó de ser, que obviamente hizo lo que podía frente a la intendencia. Después tuvimos una trágica relación que nunca nos quiso aceptar recibir Daniel Martínez, jamás dio la cara. Luego de mucha insistencia, un día nos apersonamos en la propia insistencia y él huyó. Bueno, no lo quiero calificar, pero huyó por los laberintos de la intendencia para no darle la cara a los vecinos. Él jamás atendió a los vecinos. La Junta Departamental de Montevideo nos atendió, la Junta Departamental de Florida también. Ahí hubo un logro que fue conseguir el bypass. Después la Comisión del Parlamento también, pero es como que uno va y es saco roto, las cosas caen ahí. Hay mucho trabajo atrás de cada reunión. Porque pero ¿cuáles serían los derechos que está reclamando que no están respetados? Porque me quedé también con lo de cuál es la verdadera afectación que va a haber a los vecinos. Porque Rival dice, una vez por hora,
Un minuto y medio. Por eso yo decía, los documentos... ¿Qué dicen los documentos no dicen eso. Los documentos de la propia Dinama dice que quien esté operando el tren va a tener el derecho a pasar 48 trenes por día. 48 trenes por día son 2 trenes por hora. Trenes que tienen... un minuto y medio de interrupción por cada cruce. Sí. Entonces, ayer, o sea, Uruguay, lo que nos decía 3-4 minutos que por hora. La empresa que va a operar es alemana. 3-4 minutos por hora, estás hablando de una hora por día de corte, digamos, más o menos. Con zonas densamente transitadas, como por ejemplo Ariel y Sayago. Yo traje acá, por ejemplo, para que vean ustedes la improvisación. ¿Está? Cuidado, dale. Esto, no se asusten, esto así es como señala la empresa SACEM, el consorcio Vía Central, las zonas donde va a ir la faja ferroviaria. Así, con estos palitos escritos con Draipe. Una obra de costo millonario para el Uruguay. Así. ¿Te robaste una? No, están tiradas porque está de forma tan precaria puesto que están tiradas por la zona. Por eso yo digo, nosotros conocemos el territorio, vivimos ahí. Entonces, una cosa muy difícil... No sé dónde vive cada uno de ustedes, pero seguramente ustedes tienen una empatía y un amor por el lugar donde viven, si es que viven hace mucho, que es difícil de transmitirle al que no es del barrio, sí, al que no es de la zona. Nosotros, para nosotros las zonas ferroviarias eran paseos. Ahora saben que son zonas marginales. Ahí ahora se ejerce la prostitución, se transa droga, se hacen arrebatos, porque todas estas zonas tenían las vías y nosotros caminábamos por cada uno de los durmientes, eran... lugares que eran parques para nosotros. Y pero en las vías se supone que... Claro, están eso no es ideal tampoco. Para utilizarse, no para usarla como parque, ¿no? Exacto. Y de hecho, se generaron muchas veces las ciudades, las poblaciones, en torno a, incluso acá en Montevideo, en torno a las estaciones y al tren como parte de la vida cotidiana, ¿no? Exacto. Peñarol. Sí, tal cual. Ahora, Marcelo, ¿cómo sigue esto? Primero lo de las firmas. Lo de las firmas está ahora para presentarse. Se iba a presentar por una cuestión simbólica el 28 de febrero, porque se conmemora el grito de Asensio. Ustedes sabrán, le mandamos un saludo al doctor Luz, tuvo el fallecimiento de su esposa, por eso se va a posponer unos pocos días. Creemos que el 6 de marzo se va a estar presentando. Esa es una de las estrategias que se está apuntando. Otra de las estrategias es reunirnos con todas las autoridades. Yo he tenido reuniones con Heber, he tenido reuniones con el entrante presidente de AFE, Bazzi. He intentado, estoy gestionando reuniones con el propio presidente de la República. ¿Qué dice Heber? Y Heber, él no está de acuerdo. Él lo que dice es fuerte esto. ¿Ustedes leyeron El País del Domingo? Sí. Sí. Bueno, eso fue nota central. En la tapa estaba Heber. Y el propio Heber, que viene a ser el Rossi del nuevo gobierno, que Rossi fue el más defensor a ultranza de este proyecto. Dice, en el contrato con UPM hay cuestiones inadmisibles. Entonces, ¿si quién va a tener que defender este proyecto? Titula al proyecto que tiene ribetes inadmisibles. Es un calificativo fuerte. No hay cosas que podemos mejorar. Es inadmisible. ¿Qué es lo inadmisible para ustedes? Lo inadmisible, por ejemplo, en la cara económica, que es la que más prevalece, lamentablemente, yo como ecologista tengo que decirlo, la cara que más prevalece siempre es la económica, no hay un punto a favor de este proyecto. Porque yo en reunión con el presidente de AFE, que es un experto arquitecto en cuestiones ferroviarias, él me dijo a mí que el costo de la vía, de cualquier vía, es 1 millón por kilómetro de vía. Entonces, si tenemos 200, saquen las cuentas, si tenemos 273 kilómetros dobles, lo multiplicamos por 2, no supera los 600 millones. Y esto nos va a costar a nosotros, por cuestiones de sobrecostos, 1000. Pero a su vez, por financiación, 2.225 millones. Entonces, esto, por un lado o por el otro, sea la voluntad o no, esto configura una estafa. Configura una estafa porque alguien se está llevando una suculenta suma que el pueblo no la ve, que al pueblo no le cuesta eso. Entonces, acá es o el consorcio Vía Central
las autoridades salientes o los bancos que hicieron la financiación se están llevando una suma que nosotros creemos no se justifica que este proyecto esté planteado de esta forma. Bien, Marcelo, el 6 entonces se presenta a las firmas para llevar un plebiscito para cambiar ese trazado. Exacto. Lo que quieren las localidades del interior, que es donde se ha llegado a las firmas, es lograr bypass, es decir, que el tren se saque de las zonas urbanas y se pase a zonas rurales. Bien. Veían el Taibi, lo tuvieron acá, sí. A Ruibal, decía, esto se puede hacer de cualquiera de las formas que se quiera. Habla de mucho dinero y tiempo. Él dice, pero está el factor tiempo y el factor dinero. Al señor Ruibal, ¿cuánto le parece que esto tendría que costar? Porque esto está costando, ya les dije recién el razonamiento, 2.225 millones. ¿Cuánto más? Si está, ya está sobrevaluado. ¿No les dio para hacerlo de la mejor forma posible? Porque estamos planteándonos una obra para más de 100 años. Porque los trenes que hicieron los ingleses muy bien duraron 150. Hasta ahora nosotros seguíamos viendo pasar los trenes. Hasta ahora los montevideanos y los habitantes de Canelones, que han hablado últimamente mucho del tren de la costa, tenían tren y viajaban en tren todos los días. Bien, Marcelo, a un precio de la mitad de lo que cuesta el ómnibus. No puedo dejar de preguntarte, porque sos de armas tomar, no por el palo, sino por acciones. Digo, en el caso de que no salgan, esto se empiece a construir, ¿tenés prevista alguna movilización? Digo, porque te recordamos por el CODICEN, en el Ministerio de Transporte, cuando esta firma se dio justamente por el Ferrocarril Central, tuviste un cruce con Rossi, estuviste en la Plaza Independencia con Salle en ese momento también. Claro, algo. Se vino con toda una preparación. ¿Sabés qué es esto? No. A esta altura están los firuletes por donde se cruzan las calles, que está el tren. Entonces hay unos firuletes blancos y negros de fierro y la gente firuletea ahí y cruza. Acá estaban las barreras, las sacaron. Y los cables de alta tensión a un metro, a 20 metros de una escuela y a 50 metros de un liceo, tienen esto. ¿Con un voltaje de? Un 6. Voltaje de 6 kilos. Yo no soy experto en electricidad, pero bien. Es altísimo. Bien, ¿pero tenés prevista alguna movilización en ese caso? A ver, mucha gente me dice, porque dicen y a veces no lo hacen, pero incitan a, quieren más, ¿no? ¿Y qué me planteé yo? Cambia la situación, porque cambió el gobierno. Queremos que el gobierno razone. Luis Lacalle Pou tiene la enorme oportunidad de revertir esto. El verso de que nosotros, como Uruguay, respetamos los contratos, no es aceptable. ¿Por qué? Porque el fundamental contrato que tienen todos los representantes y el número uno, que es el presidente de la República, es defender los intereses nacionales y representarnos como ciudadanos. Entonces, cuando hay una constitución que está siendo avasallada, cuando no se escucha a la institución de derechos humanos que el propio Estado constituye para darle garantías, y cuando hubo un colectivo y un movimiento que integra este colectivo que en mayo de 2018 y luego la institución en septiembre de 2019, es decir, que le costó más de un año hacer un informe, pero lo hicieron, que le lleva absolutamente la contra al proyecto porque lo considera absolutamente nocivo para los montevideanos y para los uruguayos, no se escucha, no se interpreta, no se lee. Entonces, la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir continuando, apostando al diálogo. Ya tuve reuniones con Heber, ya tuve reuniones con Batzi, apuesto a tenerlas con Moreira, que va a ser la próxima ministra de Vivienda, Ordenamiento, Terror y Medio Ambiente, apuesto a tenerlas con el Eduardo Andrés, que va a ser el director de Dinama, apuesto a tenerlas con el propio presidente de la República. ¿Y por qué esto? Porque lo mismo hicimos con el Frente Amplio. Yo no llegué a la conferencia donde se firmaba el contrato con las cuatro empresas constructoras del tren a manifestarme. Hubo un proceso de 2 años que no se escuchó. Lamentablemente llega al Estado público cuando se suceden esas cosas. Bien. Pero hay procesos largos de estudio, de trabajo, de diálogo. ¿Y qué pasa? Las instituciones están abroqueladas al sí a UPM, al sí al tren de UPM y no a escuchar a los vecinos, a los montevideanos, a los contribuyentes. Yo quería, ya me tengo que ir, ¿no? Bueno, yo quería que ustedes razonen otra cosa. A ver. Ustedes saben,
Repito la cifra. 2.225 millones. Eso es como cuando compras tu casa igual, vos pagas 150 mil dólares. Después, si el préstamo del banco cuesta 300 mil, es otra cosa. Pero el costo de la vivienda es 150 mil. Acá son 1.000 millones. Después, con el financiamiento, te vas a 2.200 por el préstamo, exacto, intereses, bla, bla. Juan Miguel, yo tuve... Que no soy economista, que ya me has dicho, sí, por la duda. Ya lo aclaramos hace un año. Juan Miguel, yo tuve reunión con el experto ferroviario, ajá, Bazzi, que sí, va a ser el próximo presidente de AFE. ¿Sabe qué me dice? Me dejaron una bomba. ¿Por qué? Porque ni Self, que tiene participación de AFE, ni AFE tienen giro. La dejaron sin nada. Hay toda una institución que es una fantasía. Va a haber un presidente, un vicepresidente, un directorio de empresas que no hacen nada. ¿Y sabe qué? Yo le pregunté, en la ignorancia mía que no sé nada de trenes, ¿no se podría, no se debería haber hecho esta obra en dos tramos de Montevideo a 25 de agosto, que era donde funcionaba el tren de pasajeros y de carga, y de 25 de agosto a Paso de los Toros? Entonces, culminado el tramo de 25 de agosto a Paso de los Toros, luego sí, dentro de un año y medio, dos, lo que llevara ese tramo, luego suspender y pasar a hacer el tramo de Montevideo 25 de agosto, entonces los costos iban a ser muchísimo menores porque las empresas Self y AFE iban a poder seguir operando, los pasajeros iban a poder seguir haciendo uso de los trenes. Bien, ¿y qué entonces, respondió? El argu- y me dijo que sí, usted tiene razón. Bien. Yo hubiera hecho eso. Bien. Ustedes lo van a invitar. Se lo pueden preguntar si eso no hubiera sido lo mejor. Pero yo quería hacer un razonamiento. Estaba hablando del costo, los 200... Los 2.225 millones. Imagínense ustedes el país como está. El vaciamiento rural que se está propiciando en este momento. ¿Qué hubiera sido si 10.000 productores rurales, y si quieren, sáquenle en lo de rurales, si 10.000 pequeñas y medianas empresas hubieran podido tener para financiar sus proyectos cada una de esas 10.000, 600 mil dólares cada una? ¿Se hubiera reactivado el país o no? Con 10.000 proyectos que cada una en su bolsillo tuviera 600 mil dólares. No sé si le hubieran prestado la plata a los bancos, que son los que prestan para la obra de UPM. Bien, dejamos el razonamiento. Bueno, van a matar, Marcelo. Esto es fundamental. ¿Saben quién fue la garantía del señor Ruibal y de SACEM y de NKG y de Berkers? Y de SACEM. Nosotros. Y ustedes pueden saber, porque hace unos pocos días el propio secretario político del entrante ministro Heber manifestó la indignación, porque aún y durante varios años más vamos a tener que estar pagando la garantía de los bombardier de Pluna. Entonces, estos señores que se sientan acá a decir que trabajan y que ellos venden las bondades de sus proyectos, que no sean irrespetuosos. Porque funcionan gracias al sudor y al sacrificio de los uruguayos, que son los contribuyentes, para que este señor gane llamativamente casi todas las licitaciones del mandato de Rossi. Ayer hablaban. Sí, sí. Hablamos de todas las obras. Entonces, tengo que cerrar porque si no me van a matar. Nos tenemos que ir a una tanda. Muchísimas gracias por la oportunidad. Marcelo Pitales, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una tanda rápidamente. Al regreso vamos a estar...